Aquí vamos, con este día magnífico del mes de abril, después de San Jordi, primer día que pedaleamos desde hace tiempo por la caída que tuvimos, pero bueno, ya estamos bien. Y aquí, hacía tiempo que no salía nuestra amiga, que aquí la veis, disfrutando de la primavera. O sea que nada, vamos a hacer una rutita con Asia y a ver qué tal se nos da. Ya sabemos que por aquí ciclismo sin prisa. Prisa no hay y tarde ya llegamos. O sea que tranquilidad absoluta. Mirad, mirad qué día más estupendo. Como veis, ya de corto con Asia, que viene por aquí atrás, camiseta de lobo. Yo soy tu lobo, hola mi amor. Y aquí viene Asia, en este día primaveral de corto. Y nada, aquí vamos a dar un paseíto por la vía verde, desde Cabrejas, pues hasta donde lleguemos. Asia ya hacía tiempo que no salía, pero mírala, como una loca está, disfrutando del día. ¿Qué haces ahí? Aquí tenemos a Asia, la poquita agua que hay, pues ya sabes. A marranear. ¿Qué haces ahí, marrana? Que te gusta mucho el agua. Mira cómo te estás poniendo. Esa agua está verde, que vas a aparecer la increíble Hulk. Asia Hulk. Allí va, a lo verde. Ya verás cómo se pone ahora las patas. Mira, me da igual que esté verde. Quítate de ahí, no bebas. Mírala, tiñéndose que está. Dios, qué marrana. Pero bueno, se lo pasan grande. No quiere camino, quiere solo charco. Aquí va, con el charquito. Vas a coger ranas y todo, jodida. Pues nada, vamos a seguir a ver. Ya veis la primavera, como ha llegado. Y poco a poco están brotando los árboles. O sea que nada, ya teníamos ganas de un poco de solete. Aunque irá alguna nevada, según dicen, pero bueno, no creo. A estas alturas ya. Que nos respete ya el solecito. Mírala, cómo va. Vamos a seguir. Aquí vamos con un compañero de ruta, de fatiga, dando un paseíto con Asia. Nos hemos encontrado aquí y la verdad que el día maravilloso. Vamos a ver, setas no encontraremos, pero ya dicen que hay algo, pero... Sí, bueno, hay marzuelos. Marzuelos, pero va. Sí. Donde se fueron ahí van detrás de mí. ¿Y eso? Porque iba a caminar todos los días. Y a ver quién era. Ah, a pedirte la licencia. ¿Cómo voy a sacar la licencia si no voy a, si voy a andar? ¿No? Claro.
aquí llegamos. Final grande la estación. Y para que veáis, Asia lleva días sin salir y aquí se nota el esfuerzo. No has entrenado, pues es lo que pasa, si no entrenas, hija, pasa que luego si veis, si os fijáis el camino, está la piedra bastante suelta y le hace daño en las paticas a la pobre. O sea que ahora nos tocará llevarla a caballito, como siempre. Ya verás que pronto lo pide. Pues nada, estación grande. Aquí hemos hecho un paseíto y ahora volvemos. Vamos aquí ya llegando a tope para no cansarnos mucho, ¿eh? Asia ya ha reventado, como ya sabíamos en el capítulo anterior, pero bueno, aquí la tenemos, que va en tribuna, aunque va sentada en el palco la jodida de ella, pero bueno, pues aquí vamos, ya queda poco para llegar. Es lo que tiene este ciclismo, ciclismo de verdad, poco correr y mucho jalar. Ha llegado, pero montada en el coche cama. La verdad que las patas se le fastidian ahí con tanta piedrecita. Vamos a ir a beber agua a la fuente Cabreja, que el que bebe repite, eso dicen. ¿Cuánto ha salido de kilómetros? No, porque le he parado. A ver la patita. Con razón no querías andar, ¿eh? Porque te has hecho pupita en la patita, ¿eh? Ven. ¿Agüita? Toma, toma, Tuti. Toma, ¿eh? ¿Por qué me saqué el agüita?